A todos los pastores, seminaristas y congregaciones de todo el mundo, bienvenidos al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Soy Kang Teun, el moderador de hoy. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que han venido al seminario en línea de Shincheonji. Las profecías del libro de Apocalipsis y las palabras de la realidad que se han cumplido, que todos los creyentes deben conocer, se están difundiendo actualmente en todo el mundo a través de YouTube. El seminario en línea de Shincheonji, que explica claramente el libro de Apocalipsis, que ha sido difícil de entender, actualmente está recibiendo gran atención no solo de los creyentes, sino también de muchos pastores de todo el mundo. De hecho, los pastores en el extranjero han expresado un mensaje de agradecimiento junto con su deseo de transmitir la palabra de revelación al firmar un memorándum de entendimiento con Shincheonji. Y les expreso mi sincero agradecimiento a todos los pastores que han hecho un memorándum de entendimiento con Shincheonji. Como debe ver que tantos pastores que anhelan la verdad y aman a su congregación desean difundir la palabra de Apocalipsis en unidad con Shincheonji. La puerta de Shincheonji está abierta, por lo que los pastores que quieran firmar un memorando de entendimiento con nosotros pueden contactarnos en cualquier momento para hacer juntos el trabajo de testificar el Apocalipsis. Además, creo que cuanto más escuchan estas palabras, más experimentarán el hecho de que el libro de Apocalipsis no es un texto difícil y complicado, sino que es extremadamente racional y se puede entender claramente a través de la Biblia. Iniciaremos el seminario con la esperanza de que todos los que asisten en este tiempo recibirán gracia de Dios y la preciosa realización en sus corazones. Primero, juntemos nuestros corazones en oración. Santo Dios Padre, abundante en amor y gracia. Hoy damos gracias y gloria a Dios por permitirnos realizar el seminario en línea de Shincheonji en todo el mundo. La palabra del Apocalipsis del Nuevo Pacto, que se ha predicado durante unos 2000 años, se ha cumplido hoy y se testifica claramente a través del pastor prometido que la vio y escuchó en el lugar del evento. Permita que sea un evangelio preciado para todos los que lo escuchan a través de este video en todo el mundo. Además, por favor, de infinita gracia y amor a todos los pastores, seminaristas y todas las congregaciones que asisten a este evento y guíelos para que puedan comprender plenamente las buenas nuevas en amor y gracia. Hoy aprenderemos las palabras de Apocalipsis 12 a través del líder de la tribu de Mateo. Padre Dios, cuando testifique las palabras aprendidas a través del pastor prometido, el líder de la asamblea, que usted esté con nosotros y tome el control de esta reunión. Esté con nosotros desde principio a fin. Creyendo esto, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos gustaría informarle que el seminario en línea de hoy se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. La última vez aprendimos las palabras de Apocalipsis 11. Creo que es un tiempo de gracia que calentará su corazón al darse cuenta de la obra de Dios que cumple sin falta lo que ha prometido. Las palabras del capítulo 12 de Apocalipsis, que se van a compartir con ustedes el día de hoy, son sobre la guerra entre el dragón y Dios. Y espero que presten atención no solo al resultado de esta batalla, sino también a los seres que aparecen en este capítulo y quiénes son realmente. Ahora es el momento más importante del día de hoy, el momento de escuchar la palabra de Apocalipsis. Tendremos a Chong Chong Sok, el líder de la tribu de Mateo de Shincheonji Iglesia Jesús, quien entregará el mensaje. Démosle un gran aplauso. A todos los pastores, estudiantes de teología y creyentes en todo el mundo que aman a Dios y Jesús y tienen su anhelo en el reino de los cielos y la vida eterna, saludos. Es un gran gusto conocerlos. Y les agradezco sinceramente por su participación en el seminario en línea de Shincheonji. Yo soy el líder de la tribu de Mateo, Chong Chong Sok, elegido en el nombre de Mateo, discípulo de Jesús.
Después de ver un folleto que decía que enseñaban la palabra de Dios en Shincheonji, comencé a escuchar la palabra de Shincheonji. Lo que fue muy sorprendente desde la primera vez que lo escuché fue que las palabras que quería saber y me preguntaba fueron claramente testificadas por el líder de la asamblea de Shincheonji, y fue sorprendente que todas las respuestas vinieran de la Biblia. Estoy llevando la vida de fe de Shincheonji de acuerdo con las palabras de las profecías y su cumplimiento. El seminario del Apocalipsis de Shincheonji ha dejado sorprendido al mundo entero. Hasta ahora, más de 1 millón de personas han asistido a este seminario y se han firmado cientos de memorandos de entendimiento entre Shincheonji y pastores. Gracias a todos los que han participado con nosotros. Hoy testificaré sobre la revelación y las palabras del cumplimiento que el líder de la asamblea Iman Hee de Shincheonji Iglesia de Jesús ha visto y oído. En este tiempo, vamos a examinar el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, la palabra sin precedentes que da a conocer la realidad cumplida. El título de Apocalipsis 12 es La batalla entre el dragón y Dios, y es sobre la guerra que ocurre en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis. Esto es testimonio transmitido por el testigo que vio y oyó en la escena del evento de Apocalipsis 12, por lo que pido que escuche entendiendo que es un hecho que realmente sucedió. Ahora, hablaré sobre los puntos importantes de Apocalipsis 12. Y lo podemos organizar en 3 puntos. Primero, conforme a la promesa, en Apocalipsis 12 aparece el apóstata, el destructor y el salvador en un lugar llamado el cielo. Segundo, Apocalipsis 12 es contenido que nos hace discernir y comprobar quién es el apóstata, el destructor y el salvador. Tercero, a través de la victoria del Hijo Varón que regirá a las naciones contra el dragón, viene la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad. Porque se cumple el reino de Dios y la autoridad de Cristo en Apocalipsis 12, escuchemos teniendo en cuenta que es un capítulo muy importante. Ahora vamos a leer Apocalipsis 12, versículo 1 al 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Como lo ven ahora, hay una gran señal en el cielo, y se habla de la aparición de las 3 entidades en el cielo: la mujer vestida en sol, luna y estrellas, el dragón escarlata y el hijo que la mujer dio a luz. ¿Dónde están? Aparecen en el lugar llamado el cielo. Entonces, ¿podría suceder algo así en un cielo del mundo natural? Si una mujer estuviese vestida en sol físico, ¿no será completamente quemada? El aspecto del dragón se escribe con 7 cabezas y 10 cuernos, y no existe tal bestia. Por lo tanto, debemos entender que es espiritual y no físico. Entonces, ¿a qué se refiere el cielo en la referencia? En la Biblia se registra 2 cielos. Del mundo espiritual y del mundo físico. El cielo del mundo espiritual es el reino de Dios que apóstol Juan ha subido en el espíritu, como en Apocalipsis 4, el reino de los cielos en el mundo espiritual. Y el cielo en el mundo físico es el tabernáculo del pueblo escogido,
de Dios en esta tierra? ¿Y dónde es el cielo de la referencia en la que aparece una gran señal? Es la iglesia de los siete candeleros de oro en Apocalipsis 1, 2 y 3 que Dios separó del mundo y en la que Dios estuvo. La realidad que apareció en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis hoy en día es el templo del tabernáculo bajo el monte de Cheonggye en Gwacheon, República de Corea. Y la foto que ve es la foto real de la iglesia en el tiempo de su cumplimiento. Y la razón por la que se puede testificar la realidad de esta manera es porque existe el pastor prometido quien vio y oyó este evento. En el tiempo cuando sucede la señal en la referencia, la bestia de siete cabezas y diez cuernos, el dragón escarlata, ya estaba dentro del tabernáculo del cielo. Sin embargo, en Apocalipsis 13, esta bestia sube del mar y entra al tabernáculo del cielo. Por lo tanto, debes saber que el evento de Apocalipsis 13 sucedió antes de Apocalipsis capítulo 12. Ahora, ¿quién es esta mujer en el cielo vestida de sol, luna y estrellas? Primero, examinemos qué es el sol, luna y estrellas. El cielo es el tabernáculo, por lo que sol, luna y estrellas también son espirituales, que son al pueblo escogido de Dios en el tabernáculo. En Génesis capítulo 37, versículo 9 al 11, la familia de Jacob es comparado como sol, luna y estrellas. La familia de Jacob simbolizan el pueblo escogido de Dios. Hoy en día, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, se refieren a los santos de la iglesia de los siete candeleros de oro. Entonces, la mujer con el sol, luna y estrellas tampoco será física. Esta mujer se refiere al pastor que lidera la iglesia de los siete candeleros de oro. ¿Y por qué este pastor es comparado como una mujer? Así como una mujer da a luz y cría hijos físicos, el pastor recibe la semilla de Dios, que es la palabra, y da a luz y cría a los hijos espirituales, los santos. Entonces, hoy en día, en el tiempo de cumplimiento del Apocalipsis, ¿quién es la realidad de la mujer vestida en sol, luna y estrellas? Se refiere al representante A del templo de tabernáculo bajo el monte de Cheonggye en Gwacheon, República de Corea, en 1966. Para no decir su nombre, vamos a llamarlo el representante A. ¿Y quién es el hijo encinta de la mujer vestida de sol, luna y estrellas? Dado que la mujer era un pastor, también el hijo no es un hijo literal. El hijo encinta de la mujer es un hijo espiritual nacido de la semilla de la palabra, es decir, un santo nacido espiritualmente por el pastor del templo del tabernáculo. Y la mujer en la referencia clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Y esto es un evento que cumple espiritualmente con la profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 16, que se multiplicarán los dolores del parto. También apareció otra señal, el dragón escarlata entró al cielo. Se dice otra señal porque es diferente a la anterior. Y el aspecto de este dragón escarlata que entró al cielo es muy extraño, ¿verdad? Tiene siete cabezas, diez cuernos, y su cola arrastra las estrellas del cielo a la tierra. ¿Existirá tal bestia en este mundo? También debemos de entenderlo espiritualmente. Entonces, ¿qué es la realidad del dragón escarlata que entró al cielo? Es el diablo Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 y Apocalipsis 20, versículo 2, nos dice que prendió al dragón, que era la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Así que el dragón es la serpiente antigua que en Génesis capítulo 3 engañó a Eva y es el diablo que en la primera venida tentó a Jesús en el desierto y es el espíritu maligno que entró a los escribas y los fariseos. En el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, el dragón que vino reinando al mundo se hace uno con la bestia de siete cabezas y diez cuernos, el destructor que invade y destruye al tabernáculo del cielo. ¿Y qué son las siete cabezas que tiene el dragón escarlata? El dragón es el diablo Satanás. Y las siete cabezas que tiene el dragón son los siete pastores que pertenecen a Satanás. En Isaías 29, versículo 10, dice que las cabezas son profetas,
refiriendo a líderes, pastores que lideran a los santos. Y en Apocalipsis 17, 9 al 10, dice que siete cabezas son siete montes, siete reyes. Siete montes son siete iglesias y siete reyes son pastores. ¿Y qué son los 10 cuernos en las siete cabezas? No sería un cuerno físico, ¿verdad? Estos 10 cuernos son 10 ancianos que pertenecen a los pastores de Satanás. Así como una bestia tiene cuernos en la cabeza que le sirven como poder y arma, los cuernos representan a los que ejercen autoridad perteneciendo al pastor, que es la cabeza. En Apocalipsis 17, versículo 12, dice que 10 cuernos son reyes que no tienen reino. Así que son personas que espiritualmente tienen solo la autoridad. Después, dice que la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra. ¿Puede una cola arrastrar a estrellas del cielo? ¿Y habrá una cola tan larga? Claro que no. Entonces, ¿a qué se refiere la cola del dragón? En Isaías 9, versículo 15, dice que los falsos profetas que pertenecen al diablo son la cola. Y la realidad de ellos son los 17 evangelistas del templo del tabernáculo. Estas personas son como la imagen en Apocalipsis capítulo 13 y como la cola que pertenece a los ejércitos de los jinetes en Apocalipsis 9. ¿Qué significa arrastrar una tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra? Se refiere a que los pastores falsos hacen que la tercera parte de los santos del templo del tabernáculo de los siete candeleros de oro regresen a la carne sin el espíritu. Los santos del tabernáculo que dejaron al primer amor Jesús y fueron engañados por los falsos pastores han caído del cielo a la tierra. Y la tercera parte de su espíritu murió recibiendo el castigo como en Apocalipsis capítulo 8. Ahora, examinemos sobre el grupo del dragón escarlata que entraron al tabernáculo del cielo. Si lo resumimos en tres puntos, primero, el grupo de la bestia de siete cabezas y 10 cuernos que pisotearon por 42 meses a los santos del tabernáculo del cielo. Y en Apocalipsis 2, nos da a conocer como entidad similar a los nicolaitas de Satanás. En Apocalipsis 17 y 18, son como Babilonia que ha engañado a todas las naciones con el vino de fornicación. Aunque la expresión en cada capítulo es diferente, debemos entender que dentro de todo el Apocalipsis se hace referencia a una entidad, al grupo del dragón. ¿Y qué es la realidad de este grupo del dragón? Es el Centro de Educación de Administración que apareció hoy en día. A esta organización se le llama el Reino de Demonios Babilonia. Así como en el tiempo del Antiguo Testamento Babilonia destruyó al Israel físico, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, la organización como el Reino de Demonios Babilonia destruye al pueblo escogido de Dios, el Templo del Tabernáculo, y engaña a todas las naciones y gobierna al mundo. Siguiente, ¿cuál es la razón por la que el dragón quiere devorar al hijo tan pronto como naciese? La razón es porque este hijo es el que peleará y vencerá al dragón y tomará toda la autoridad que tiene el dragón y regirá a todas las naciones. De esta manera, Satanás quiere impedir la aparición del pastor de Dios en cada era. Sin embargo, debemos saber que la Biblia se cumple conforme al plan y propósito de Dios. También debemos saber que para cumplir su propósito, Satanás impide y persigue. Como dice que quería devorar al hijo, en cada era, en el tiempo de Moisés, se mataron a niños a través del rey faraón de Egipto y en la primera venida, el rey Herodes también mandó matar a niños menores de 2 años. De esta manera, estas cosas han sucedido. Sin embargo, recordemos que Dios cumple conforme a su palabra y verifiquemos lo que se ha cumplido de acuerdo a la palabra. En versículos 5 y 6 de la referencia, el hijo varón que regirá con la vara de hierro a todas las naciones es arrebatado al trono de Dios
y la mujer que dio a luz al hijo huye al desierto. Este evento también no es un evento físico, sino un evento espiritual. Algunos pastores interpretan diciendo que la mujer que dio a luz es la iglesia y que el hijo que nació de ella es Jesús. Pero ¿cómo podrá la iglesia que dio a luz a Jesús huir al desierto y ser sustentado en el desierto? Esto es imposible, ¿verdad? Así que esta perspectiva es incorrecta. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere cuando dice regirá? Se refiere al tiempo después de pelear y vencer contra el grupo del dragón. Además, es el tiempo cuando terminan los 42 meses del periodo de la destrucción. ¿Y qué es la vara de hierro con la que el hijo varón regirá a todas las naciones después de pelear y vencer? Es la palabra de Dios y la autoridad eterna para gobernar a todas las naciones. Una vara de hierro no es un bastón de hierro físico, ¿verdad? La vara de hierro simboliza la firmeza como un hierro, dándonos a conocer que la autoridad es eterna. Y está el que recibe la vara de hierro. En Apocalipsis 2, versículo 26 al 27, dice que el vencedor recibe este vara de hierro. Y Jesús prometió que le daría al vencedor. Entonces, cuando lo recibe, sería en el tiempo después de pelear y vencer. Y este tiempo de la victoria se cumple a través de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. En Apocalipsis 12 nos dice que hubo el evento de la victoria. En Apocalipsis 2 y 3 se le dijo que vencieran, y al que venciere le daría la vara de hierro, una promesa. Y en Apocalipsis 12, finalmente ha vencido. Este es el acontecimiento de vencer al diablo después de 6,000 años, porque el grupo del dragón ha engañado a las naciones y tomó como su posesión. Se debe pelear y vencer contra ellos para recuperar las naciones y poder gobernar. Desde el momento que vence, el hijo varón se convierte en una persona que tiene la vara de hierro para regir a las naciones. Si hoy en día esto se ha cumplido, ¿no deberíamos ciertamente conocerlo? Debemos ciertamente conocerlo dentro de nuestra vida de fe. Y les deseo que puedan comprenderlo a través de este seminario del Apocalipsis. ¿Y quién es el hijo varón que regirá con la vara de hierro a las naciones? Es el que peleó y venció contra el dragón en Apocalipsis 12. El vencedor, el pastor prometido por Jesús en Apocalipsis 2 y 3. Y es el pastor prometido que se sentará junto con Jesús en su trono en Apocalipsis 3, versículo 21. Y es el vencedor que peleó y venció contra el grupo de dragón. Sin embargo, no cualquiera puede ser el vencedor, ¿correcto? El vencedor debe pelear y vencer contra el grupo de dragón que invadió al tabernáculo del cielo. Y siendo el nuevo Israel, establece las 12 tribus. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de nacimiento de este hijo? Es dentro de los 42 meses cuando el dragón destruye y pisotea el tabernáculo del cielo. El nacimiento de este hijo es la nueva cosa, en Jeremías 31, versículo 22, el evento que cumple que la mujer rodeará al varón. A este evento se nombra creación de la nueva cosa. Debería haber una razón, ¿verdad? Es una nueva cosa porque hasta ahora hubo destrucción del pueblo elegido a causa de la apostasía. Sin embargo, con la aparición de este hijo, sucede el evento de la salvación. La aparición de este hijo es la nueva cosa. Y esto es la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, el reino de Dios. Y el dragón quiere devorar al hijo que regirá a todas las naciones tan pronto como naciese. Pero el hijo protagonista que regirá a todas las naciones es arrebatado al trono de Dios. En la referencia dice que la mujer que dio a luz a este hijo huyó al desierto.
Sobre esto lo explicaré más detalladamente en versículo 14. ¿Qué será la evidencia que nos hace saber la identidad del vencedor? Lo podemos organizar en tres puntos. Primero, hay un tiempo cuando el dragón escarlata invade el templo del tabernáculo, el tabernáculo del cielo. Segundo, debe ser nacido en el mismo lugar, en el tabernáculo del cielo. Tercero, nace de la mujer vestida del sol, luna y estrellas. Estos tres puntos son claves para darnos a conocer la identidad del Hijo. Y debemos entender bien que únicamente el que apareció de acuerdo a estas evidencias puede ser el pastor prometido, el vencedor. Hasta aquí, el contenido nos da a conocer que en un lugar llamado el cielo aparecen tres entidades: la mujer, el dragón y el Hijo. Ahora resumiremos la realidad de estas tres entidades. La realidad del cielo, donde aparecen las tres entidades, no es literal, sino la iglesia de los siete candeleros de oro, el templo del tabernáculo ubicado en Gwacheon, República de Corea. Aquí aparecieron las tres entidades. Primero, la realidad de la mujer que dio a luz al hijo, la mujer vestida en sol, luna y estrellas, es el representante A del templo del tabernáculo. Y la realidad del grupo del dragón que invadió este tabernáculo es el centro de educación de administración. Estas personas que educaban a los pastores destruyeron al tabernáculo del reino de Dios. Tercero, la realidad del Hijo es el vencedor que peleó y venció contra el grupo del dragón, el nuevo Juan. Así como todo lo que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento fueron cumplidas por Jesús, todo lo profetizado en el Nuevo Testamento se han cumplido hoy. La profecía no tiene una realidad, pero cuando la profecía se cumple, aparece una realidad y existe el cumplimiento físico. Cuando aparece la realidad, ya no se puede mentir. Y la razón por la que se puede testificar el cumplimiento físico es porque está el pastor prometido que ha visto y oído en el lugar de los hechos y conoce su cumplimiento. Continuemos examinando la palabra de versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El contenido de la referencia nos da a conocer sobre la guerra en el cielo. El lugar es el cielo. Y hay guerra en este lugar. ¿Y quiénes pelean? Miguel contra el dragón. Miguel, el arcángel, batalla contra el dragón, el diablo Satanás. Así que pueden saber que no es una batalla física, sino una batalla espiritual. ¿Y dónde es el cielo, el lugar de la batalla? Seguro no es un cielo literal. Es el mismo cielo del versículo 1. La iglesia de los siete candeleros de oro, es decir, el templo del tabernáculo. Y hay una guerra espiritual en este lugar. La guerra en el cielo en la referencia no es una guerra física, sino espiritual, ¿correcto? Es una guerra de doctrinas con la palabra. La guerra en la Biblia es una guerra de doctrinas. En Efesios 6, versículo 10 al 17, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y para vencer en esta guerra debemos vestirnos de toda armadura de Dios, que es la verdad. Por lo tanto, entender la guerra en la Biblia como una guerra física en el mundo y decir que habrá una tercera guerra mundial en el fin del mundo o que la Tierra será destruida por una guerra nuclear es incorrecto. Y ahora veamos en detalle sobre qué entidades pelean.
en el mundo espiritual y en el mundo físico. En el mundo espiritual está Miguel y el dragón. En el mundo físico, el hijo varón pelea contra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Miguel, el hijo varón y sus hermanos son el ejército de Dios. El dragón y el grupo de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es el ejército de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una guerra. La guerra es espíritu contra espíritu, carne contra carne. Si los espíritus vencen en la guerra, también vencen en el mundo físico. Y la razón es porque el espíritu y la carne, siendo uno, pelean juntos. Ahora examinemos sobre la guerra en el Apocalipsis y el resultado de la guerra. No es mucho decir que la historia de la Biblia es historia de guerras. También el Apocalipsis es sobre la guerra. En el Apocalipsis suceden 3 grandes guerras. La primera guerra sucede en Apocalipsis 13. Y es la batalla entre el pueblo escogido del tabernáculo del cielo contra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En esta guerra, lamentablemente, vence el grupo de la bestia y el pueblo escogido es derrotado. En la segunda guerra, que sucede en Apocalipsis 12, el hijo varón y sus hermanos vencen y el grupo de la bestia son derrotados. A través de la victoria del hijo varón y sus hermanos se inicia una obra maravillosa de Dios, que les estaré hablando más adelante. La tercera guerra sucede en Apocalipsis 16, la guerra del Armagedón, que lo estaremos examinando más en detalle en Apocalipsis 16. En el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis hay guerra espiritual entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás, para discernir la verdad y la mentira con la palabra del Apocalipsis. Como resultado de la guerra, en la referencia, el dragón y sus ángeles fueron derrotados y arrojados del cielo a la tierra. ¿Cuándo es lanzado fuera el dragón? Es después de los 42 meses del periodo de la destrucción. Y la razón por la que el dragón es lanzado fuera es porque perdió en la batalla. ¿Y de dónde es echado? Del cielo. La iglesia de los 7 candeleros de oro, donde entró a destruir el grupo del dragón. La tierra donde fue arrojado el dragón es el mundo de la carne que apostató y está sin el Espíritu de Dios. Por lo que salir del cielo, la iglesia de los 7 candeleros de oro, al mundo, significa que el dragón fue lanzado fuera. Y la razón es porque perdió en la guerra contra el hijo varón. Continuemos examinando la obra que sucede después con el contenido que sigue, versículos 10 al 12. Vamos a leer. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Examinemos la palabra en versículos 10 y 11. Un contenido muy importante está aquí. Es un contenido que la voz del cielo anuncia y dice: ¡ahora! Este ahora es muy importante. ¿Y por qué? Porque anuncia que ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Cristo. En el versículo 11, dice que los hermanos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este contenido de la victoria también es un contenido muy importante. Ahora,
Debemos conocer el tiempo que hace referencia al tiempo de ahora, ¿correcto? Ahora se refiere al tiempo después de pelear y vencer contra el grupo de dragón. Hoy en día, en el tiempo que se cumple el Apocalipsis, el hijo varón que nació de la mujer vestida de sol, luna y estrellas y sus hermanos pelearon y vencieron contra el grupo de dragón que invadió al tabernáculo. Y a partir de este tiempo, ¿qué sucede? Se cumple la salvación, el poder y el reino y la autoridad de Cristo. Es decir, que a partir de este tiempo puede existir el reino de Dios y la salvación. Este contenido es en particular muy importante para nosotros. Esto significa que antes no existía el reino de Dios, ni la salvación, ni su poder. ¿No es esto sorprendente? Por lo tanto, este contenido es en especial muy importante para nosotros. En la primera venida, siendo el Salvador, Jesús peleó y venció contra Satanás. En la segunda venida, el Hijo varón se convierte en el Salvador a través de pelear y vencer contra el grupo de dragón. Y la razón es porque dice que viene la salvación después de vencer. Hemos llevado un caminar de fe con celo para recibir el reino de los cielos y la salvación. Sin embargo, ahora sabemos y debemos de meditar sobre el inicio de la salvación a través de la victoria. Después de la primera venida de Jesús y la ascensión, Jesús le mostró el Apocalipsis por revelación en visión al apóstol Juan y lo hizo testificar. Sin embargo, el Apocalipsis no es cosa del pasado, sino del presente. Y se debe cumplir como registrado. Creyentes que anhelan el reino de los cielos y la vida eterna deben ciertamente conocer, ver y creer en esto. Como dice en la referencia, ahora ha venido el reino de Dios y la salvación, examinemos sobre esto a fondo. ¿Cómo era el tiempo antes? No había reino de Dios ni la salvación. Esto es el tiempo antes. Y después de vencer, es decir, a partir del tiempo de ahora, viene el reino de Dios y la salvación. En Apocalipsis 6 y Apocalipsis 13, el primer cielo y la primera tierra terminan y desaparecen. El reino de Dios llega a su fin. Por lo tanto, se recrea el nuevo cielo y la nueva tierra, llamada las 12 tribus del nuevo Israel espiritual en Apocalipsis 7, y el nuevo cielo y la nueva tierra recreada en Apocalipsis 21. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, nos dice que al tocar la séptima trompeta, el reino del mundo se convierte en el reino de Dios. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, es el reino eterno de Dios. Y en Apocalipsis 15, versículo 4 al 5, es el templo del tabernáculo del testimonio donde todas las naciones vendrán a adorar. Y debe haber una realidad del reino de Dios que se crea al pelear y vencer contra el dragón, ¿correcto? La realidad es el reino que se ha creado y comenzado por el vencedor, el nuevo Juan. El 14 de marzo de 1984 se estableció Shincheonji Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Debemos ciertamente verificar que esto se ha cumplido conforme a la palabra de Dios y la palabra de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice que al sonido de la séptima trompeta, el reino del mundo se convierte en el reino de Dios. Este proceso en Apocalipsis 7 nos dice que después de sellar a los 144,000 de la gran tribulación sale una multitud que no se puede contar. ¿Y cómo salen esta gran multitud? Ellos salen escuchando el sonido de la séptima trompeta que suena en la gran tribulación. De acuerdo a esta promesa, se ha creado las 12 tribus de Shincheonji y dentro de la gran tribulación que ha venido a nivel mundial, se está tocando la última séptima trompeta. El seminario del Apocalipsis que actualmente están escuchando es el sonido de la séptima trompeta que suena en todo el mundo y es el sonido de la gran trompeta.
los hermanos que han peleado y vencido contra el dragón. Son los que han visto los eventos de la apostasía y la destrucción, han testificado y son el resto pequeño que se han hecho uno con el vencedor. ¿Qué es el arma que han usado para pelear y vencer? El arma es la sangre del cordero y la palabra de testimonio. El arma que han usado para vencer no fue un arma física, sino la sangre del cordero y la palabra de testimonio. La sangre del cordero es el amor de Jesús para el perdón de pecados y la palabra de Jesús. Con la sangre de Jesús se compran y se establecen a los reyes y sacerdotes de Dios en Apocalipsis 5. Y en Apocalipsis 7, con la sangre de Jesús se lava, se emblanquece y se recibe el perdón de pecados. Y la palabra de testimonio es palabra del Apocalipsis que testifica la identidad del dragón. La palabra del Apocalipsis se convierte en el arma para prender al dragón y vencer al dragón. Esto se debe a que la identidad del dragón está registrada en la palabra del Apocalipsis. Entonces, debemos conocer la evidencia sobre el vencedor y el derrotado en el Apocalipsis. No se trata de solo decir «vencí» o «fui derrotado». La Biblia nos da a conocer claramente sobre la evidencia del vencedor y el derrotado. ¿Quién es el vencedor? No solo el que dice «vencí», sino el que a través de la victoria crea a las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. ¿Y qué es la evidencia del derrotado? Huye en 7 caminos. Esto es la evidencia de que ha perdido. En conclusión, el vencedor crea las 12 tribus de Israel y el derrotado se separa y huye en diferentes caminos. Esto es la evidencia del vencer y perder. Ahora, ¿quiénes son los que vencieron contra el dragón y los que moran en el cielo? Es el hijo varón y sus hermanos que pelearon y vencieron contra el grupo del dragón. Y debemos conocer quiénes son los moradores de la tierra y del mar que reciben la ira del dragón. Primero, la tierra es el pueblo escogido del tabernáculo que apostató. El mar es el mundo que pertenece a la bestia. Y hay razón por la que el dragón está enfadado, ¿correcto? Como lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 2, es porque queda poco tiempo para que sea prendido y arrojado al abismo. ¿Y a dónde entra Satanás? Está dándonos a conocer que será arrojado al abismo. Sigamos examinando versículos 13 al 17. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En la referencia, el dragón que fue lanzado del cielo persigue a la mujer que dio a luz al hijo varón. Entonces, la mujer recibe las dos alas de águila para ir al desierto, su lugar, donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué el dragón persigue a la mujer? La razón es porque esta mujer ha dado a luz al hijo varón que regirá a todas las naciones. A causa de esto, el dragón persigue a la mujer. El dragón perdió en la guerra y fue expulsado del cielo. Además, le fue quitado la autoridad sobre las naciones. Por eso, el dragón está persiguiendo a la mujer. Dentro de la Biblia están los que persiguen y los que reciben la persecución. Debo pensar quién de los dos soy yo. Y también necesitamos saber qué significa que la mujer recibiendo las dos alas de águilas voló
huyéndose de la serpiente el dragón, el águila. Se refiere a los cuatro seres vivientes en Apocalipsis 4. Y que ha recibido las dos alas para volar significa que el pastor del tabernáculo recibió la guía de los cuatro seres vivientes para ir al desierto. Si miramos en Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice que Dios tomó al pueblo de Israel sobre alas de águilas. Sin embargo, el pueblo de Israel no salió sobre un águila físico, sino que salieron caminando de Egipto. Sin embargo, fueron guiados por los cuatro seres vivientes para salir de Egipto. Se refiere a esto. ¿Qué significa el desierto, su lugar donde la mujer huye y que es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo? El desierto es un lugar donde las personas no habitan. ¿Será que huyó a este desierto físico? ¿Qué piensan ustedes? Examinemos sobre el desierto al que huyó la mujer. Este desierto es un desierto espiritual, donde no hay palabra de verdad. Y aquí nos dice su lugar. Como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, es el desierto que Dios ha preparado, y es donde la mujer debe ir para ser sustentada. Por lo tanto, es su lugar. Y la mujer será sustentada por 1260 días en el desierto. Esto equivale a un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Como dice en Daniel capítulo 11, versículo 13, un tiempo es un año, por lo que tres tiempos y medio son tres años y medio, 1260 días. ¿Qué significa que será sustentada ahí, en el desierto? El pastor del tabernáculo, templo que apostató, va al lugar donde no hay palabra de Dios y aprende la doctrina de los gentiles. Este evento de la huida de la mujer al desierto paraboliza el acontecimiento de Elías en el tiempo del Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 17, el profeta Elías se esconde del rostro de Jezabel en el arroyo de Kerit y por tres años y medio vive comiendo del pan y carne que le traían los cuervos. Y esta mujer es el mensajero que prepara el camino en la segunda venida, así como Juan el Bautista que vino en el corazón de Elías en la primera venida. De la manera que Juan el Bautista vivió en el desierto, esta mujer también huyó al desierto. El representante A del Templo del Tabernáculo, ubicado en Gwacheon, República de Corea, huyó al extranjero y aprendió de la doctrina gentil en este lugar, cumpliendo este evento. La referencia habla de una serpiente que arroja de su boca tanta agua que hace que la gente sea arrastrada, y una tierra que se traga el agua del río. No hay serpiente que vomita tanta agua, ni tierra que traga tanto río de agua. ¿Qué piensan ustedes? Es asombroso lo que registra, pero esto no es físico, sino un evento espiritual. ¿Y qué es el agua que sale de la boca de la serpiente? Son las palabras falsas y las palabras de crítica. El agua como un río que vomita la serpiente es palabra que sale de la boca del destructor que está con el espíritu de Satanás. Son palabras que critican y acusan a la mujer. ¿Qué significa entonces que la tierra tragó el río que el dragón había echado en su boca? Los santos apóstatas del Templo del Tabernáculo, que son como la tierra, escuchan las faltas del pastor y las cubren. Los santos en el tabernáculo cubren al pastor que les ha criado y no lo critica. Si alguien habla mal de su padre, usted no hablaría mal de su padre. Es la misma lógica. Luego vemos que están el resto de la descendencia de la mujer contra quien el dragón quiere hacer guerra. ¿Quiénes son ellos? Son el hijo varón y los hermanos que pelearon y vencieron contra el dragón.
La arena del mar donde está en pie el dragón se refiere a los muchos creyentes del mundo lleno de mentiras. Esto significa que Satanás fue lanzado fuera y reúne a todos los creyentes del mundo para hacer otra guerra contra los descendientes de la mujer, los victoriosos. Esta es la guerra del Armagedón que lo examinaremos en Apocalipsis 16. ¿Han escuchado bien la palabra hasta ahora? Ahora resumiremos la conclusión del Apocalipsis 12. En conclusión, la mujer vestida en sol, luna y estrellas da a luz al hijo varón frente al dragón en el tabernáculo del cielo y huye al desierto. El hijo varón y sus hermanos pelean y vencen el dragón con la sangre del cordero y la palabra de testimonio y se convierte en el vencedor. Con la victoria comienza el tiempo de ahora. Hemos dicho que el tiempo de ahora es muy importante. En este tiempo viene la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad. Y el vencedor se convierte en el nuevo Israel espiritual y crea las 12 tribus del nuevo reino de Dios a través de la cosecha y el sellamiento. Esto es el propósito del Apocalipsis y la voluntad de Dios. A través de Apocalipsis 12, hemos examinado la realidad de las tres entidades. No cualquiera debería decir que es el apóstata, el destructor o el salvador sin tener una evidencia. La razón por la que se puede testificar la realidad es porque existe el cumplimiento físico que apareció conforme a la palabra. También entendamos claramente sobre la salvación y el reino de Dios que viene después de pelear y vencer al grupo del dragón. Y seamos parte de esta salvación y este reino. La siguiente lección es Apocalipsis 13 sobre el pueblo elegido que recibió la marca de la bestia y apostató. Espero que también esté con nosotros en la próxima sesión con las palabras sin precedentes que se han hecho realidad hoy en día. Ahora con este seminario del Apocalipsis, muchas personas se están volviendo uno con la palabra. Ser uno con la palabra es ser uno con Dios y con Jesús. Nosotros debemos ser uno con esta palabra. Con este fin, digamos juntos, We are one. Somos uno. Somos uno. We are one. Vamos a ofrecer oración a Dios con un mismo corazón. Padre Dios Santo, el dueño de la vida eterna y el origen de todas las bendiciones, por favor reciba toda la gloria que le ofrecemos hoy. Le damos las gracias por permitirnos testificar la palabra del cumplimiento del Apocalipsis en todo el mundo a través del seminario de Shincheonji. Hoy hemos examinado Apocalipsis 12 con el contenido de la batalla entre el dragón y Dios. Por favor, permita que podamos comprender toda la palabra oída y ayude a que todos los pastores, santos y estudiantes de teología que escuchan de esta palabra puedan comprender y ser hijos de fe que hacen conforme a su palabra. Por favor, permita el amor de Dios y gracia en el corazón de todas las personas que están participando y escuchando de esta palabra y ayúdeles a poder entender la palabra para no solo uno conocer, sino dar a conocer a nuestro alrededor para que todas las personas puedan escuchar de la palabra de la realidad del Apocalipsis. Le pedimos que nos guíe y obre con cada uno de nosotros. A través de este seminario del Apocalipsis está sonando la séptima trompeta y el reino del mundo se está haciendo el reino de Dios. Le damos las gracias. Deseo con todo corazón que el amor de Dios y su gracia esté abundantemente en todos los participantes y todo lo hemos orado en agradecimiento en el nombre de Jesucristo que ha perdonado nuestros pecados. Amén. Gracias por escuchar atentamente. ¿Por qué los resultados del cielo y el infierno están determinados por la marca del diablo y el sello de Dios? Saber cuál es la marca del diablo, el 666, es un tema importante para todos los creyentes.
¿Qué es este 666 realmente? ¿Es realmente el código de barras del que se habla en el mundo? En este momento revelaré el verdadero significado y la realidad del 666. Como pudo ver en el avance, en la próxima lección, Jeongryeok Kwan de la tribu de Bartolomé entregará el mensaje de Apocalipsis capítulo 13. La hora es la misma que la de hoy a las 10 de la mañana. Esperamos que pueda participar para poder comprender la preciosa voluntad de Dios. Al escuchar la palabra de hoy, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió renovado al escuchar las palabras concisas y claras? La razón por la que la iglesia de Shincheonji puede testificar de las palabras del Apocalipsis con tanta confianza es porque hay un pastor prometido experto tanto en las profecías y la realidad no solo del Apocalipsis, el nuevo pacto, sino también de los cuatro evangelios. Además de las palabras de Apocalipsis que escuchó el día de hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre la iglesia de Shincheonji y su doctrina, comuníquese con el número de representante de cada tribu que se muestra en pantalla y le guiaremos en detalle amablemente. Ahora concluiremos la reunión de hoy orando el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto damos por concluido el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy.